loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to over summer nights. Oh well, oh well, oh well, oh. Buenas tardes, bienvenidos a este directo. Nuevamente estamos acá, como hace rato no estamos, pero en nuestro horario habitual, los domingos a las 5 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Por favor, los que ya me estén escuchando, cuéntenme si están viendo, si están oyendo, si me están oyendo bien, para poder arrancar. Por favor, como siempre, les voy a pedir un favor súper especial, y es que compartan este directo, que compartan este enlace. Allá abajito en el Facebook les aparece una opción de compartir o share. Por favor, compártanlo para que el mensaje le llegue a más gente y más gente se entere de lo que estamos haciendo y puedan escuchar esta entrevista tan bonita que vamos a tener con este invitado especial. Entonces, por acá me dicen que ya me escuchan. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá listo ya a Carlos Salazar. Carlos Salazar es un actor de teatro musical que lo hemos visto en varias producciones, pero bueno, ya queremos que él nos cuente un poco más de su trayectoria, y queremos hablar un poco de las obras que él ha hecho, y queremos adentrarnos en Grease, que es el musical que queremos montar bajo la enseñanza del maestro Salazar. Entonces, vamos a arrancar, muchas gracias por estar acá, vamos a recibir a Carlos, por favor, con un fuerte aplauso. Antes de recibirlo, por favor, lo que siempre les he dicho, así nosotros no escuchemos los aplausos de ustedes, créanme que eso se transmite, eso se ve, eso se siente, uno siente el aplauso de la gente, así sea a distancia en este momento, como lo tenemos que hacer. Entonces, por favor, recibamos a Carlos con un fuerte aplauso, como si estuviéramos aplaudiéndolo en el teatro, y bienvenido, Carlos, por acá. Ya te voy a poner en vivo. Hola. Carlos. Hola, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muchas gracias. Bueno, si escuchan a Carlos, ¿están escuchando todo bien? Bueno, parece que sí. Bueno, Carlos, entonces, como les estaba contando, la idea es conocer un poco de tu trayectoria. Acá vamos a ver, también tengo una serie de videos acá para compartir con ustedes, unas fotos del trabajo de Carlos, que yo creo que es sin duda uno de los más grandes actores de teatro musical que tenemos nosotros en Colombia en este momento. Ha estado en varias producciones de Missy, que por supuesto Missy, la compañía más importante que tenemos en Colombia y en Latinoamérica, me atrevería a decir yo, de teatro musical, y Carlos ha tenido formación allí y ha protagonizado, o más bien ha sido el antagónico, que es todavía más chévere, de varios de estos musicales. Entonces, Carlos, cuéntame, ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo llegaste tú al teatro musical? Bueno, la verdad es una historia bastante graciosa, porque fue más o menos a los 14, 13 años. Yo estaba jugando fútbol y me encantaba el fútbol, me encantaban los deportes y me gustaba mucho cantar.
Entonces yo le conté a mi familia que me gustaba cantar, que quería ver dónde podía tomar clases de canto. Siempre había bailado como en las fiestas de mi familia y demás, y era el que ponían a bailar era yo. Y entonces mi hermano consiguió una academia a la cual yo fui a hacer una audición y me hicieron unas pruebas de actuación, de canto y de baile. Y ahí fue cuando conocí que existía el teatro musical. Y dije, uy, qué chévere, porque me pareció muy... ¿Sí, o bien? Exactamente. Fue en mi... ¿Cuántos años? 14 años tenía, sí. No, pero ahorita, ¿cuántos tienes? 26. Ok. Y bueno, pues ahí me di cuenta que existía la disciplina del teatro musical, que comprendía las tres áreas del teatro, de la danza y del canto. Y pues me enamoré de lo que existía. Empecé a investigar más sobre eso, empecé a audicionar para las obras de Missy precisamente, y tuve la fortuna de la primera que audicioné entrar, que fue Oliver Twist, fue la primera que hice profesionalmente. Y de ahí para allá, pues, me metí con toda en este mundo y pues aquí estamos. O sea, tú en Oliver tenías, ¿qué, 15 años? 14, precisamente. Fue ese mismo año. Yo, de hecho, estaba terminando una clase y me estaba yendo ya para mi casa cuando de repente veo que en el salón grande que había en Missy ahí estaban haciendo audiciones. Y yo dije, ¿qué está haciendo toda esta gente ahí? Me dijeron, están haciendo audiciones, ¿no te inscribiste? Yo, no tenía ni idea, no sabía nada, pues yo no veía ningún correo, mis papás eran los que los veían. Y me dieron un número y entré a la audición y yo, bueno, me lo aprendí así rápido y me encantaba. Entonces di todo de mí y al final pues resultó que pasé, gracias a Dios. Y aquí bueno, ¿cómo fue esa experiencia de Oliver? Porque Oliver es un musical, o sea, es uno de los grandes clásicos de los musicales. Y la versión que hizo Missy en 2009 fue una cosa tremenda, espectacular. Y yo creo que Oliver tiene una cosa muy linda, y es que la gente, así no sepa de teatro musical, la gente reconoce las canciones. La de Considérate de aquí, que se la saben todos, que de hecho nosotros le hicimos en un musical de diciembre. Es una canción muy linda que la gente siempre la reconoce. Así no sean amantes del teatro musical, así nunca la hayan visto, pero es una cosa que la gente siempre tiene como en la mente, como en la recordación. Cuéntame ese montaje rápidamente, ¿cuánto duraron montándolo y cómo fue esa experiencia de niño de subirte en un escenario gigante como el Colsubsidio a esa edad y bueno, y tener toda esa cantidad de gente que vaya haciendo además un clásico de clásicos? La verdad fue una experiencia fuerte para mí de mucha presión. La mayoría de personas que habían entrado al elenco era gente que ya había estado en montajes anteriores. Y yo siempre fui un niño muy tímido, yo al principio era muy tímido. Me encantó el teatro y este camino porque precisamente me ayudó a salir de esta situación. Pero al principio a mí me costaba mucho, que me daba miedo con el director que teníamos, el gran Rob Barron, y que me hablaba en inglés y que yo tenía que estar pendiente y que si no cogía el paso que me podían sacar de la coreografía. Entonces... como que viví un proceso de mucho enriquecimiento en el que aprendí que hay que lanzarse, que hay que mandarse, que hay que estar muy atento a cada cosa que le puede estar dando a uno la experiencia y sobre todo el director en ese momento, en el montaje. Y que si yo no me lanzo, pues la oportunidad se va. Entonces, que es el momento de darla con todo. En la audición a mí me fue muy bien, pero sentí que estuve todo el tiempo durante una audición en el montaje. Me acuerdo que cuando íbamos a estrenar, había una coreografía que hacíamos con unas escobas y yo tenía que saltar la escoba y hacer unas piruetas ahí con la escoba y no me salía durante los ensayos, se me caía la escoba y dele, y no podía. Y el día de, precisamente el día anterior al estreno, el director me decía, si no la tienes, no sales. Y yo le dije, hagamos una cosa, yo se la muestro ahorita, si no me sale, usted no me deja hacerla. Y me dijo, bueno, y se la mostré yo solo en el escenario, él ahí mirándome de frente, yo con toda esa presión, la hice y me salió. Y de ahí para allá toda la temporada me salió bien, gracias a Dios. Pero esa es como la situación que tuve en mi primer musical, siempre fueron esos nervios también. Claro. Y en cuanto a la temporada, claro que
muchísimos nervios presentarme en frente de tantas personas en el teatro con su pieza, muchísimas personas, y a Oliver Twist le fue muy bien. Pero precisamente esa sensación que al principio era unos nervios tirando a miedo, se empezó a convertir en como en esa que yo iba a necesitar más adelante. Y siempre uno va a querer pararse en el escenario y sentir esa sensación. Bueno, de esa exigencia quiero que hablemos ahorita, que ahondemos un poco en el tema de la exigencia actoral, de la exigencia como cantante, como bailarín, y de lo que implica ser un artista integral de teatro musical y de toda la exigencia, que a veces la gente no lo ve, a veces la gente dice, oiga, tan chévere esto, pues más, hay gente que menosprecia el género, ¿no? Hay músicos que menosprecian el género del teatro musical, o actores que menosprecian el género porque les parece que como que al final no es nada, como que cantas y bailas o lo que sea, pero yo creo que al contrario. O sea, que tú tienes que hacer absolutamente de todo y precisamente sí. Eso es la exigencia. Quiero que veamos un video de Carlos, un video de uno de los musicales donde él fue el antagonista, que es él en Ellas Colombia, que hacía un personaje que se llama Egos. Quiero que veamos un fragmento de una canción que me parece espectacular y ya seguimos hablando con Carlos para que nos cuente de esa experiencia. Siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el viento, ni a luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, a mí todo es tiniebla. Ay, 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 género es mi destino. Ay, 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 todo en mí se aleja. Ay, 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 perdí toda esperanza. Ay, 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 solo llegan mis quejas. Ay, que negro es mi destino, que todo de mí se aleja. Perdí toda la esperanza y de mí solo queda queja. Compañero de prisión, gente de toda la clase. Bueno, ahí vimos una porción muy corta de este musical, Ella es Colombia. Acá tengo el programa de mano, un musical que lo protagonizó con Natalia Bedoya, una gran amiga que quiero mucho, que se me está viendo. Un besito, Nata. Y fue uno de los últimos musicales que hizo Missy, ¿no? Antes de dejarnos. Fue uno de los últimos. Dejó listo Bella y Bestia. Eso fue lo último que hice, como el cast, pero de los últimos que hice fue Ella es Colombia, y gran música de ella. La verdad fue fantástico ese musical, una experiencia muy buena para todos, para la compañía y en especial para mí también. Es tremendo, es tremendo. Cuéntanos de ese personaje, la preparación del personaje, la exigencia, la parte actoral, la parte técnica, la parte de baile, que precisamente eso es lo que queremos que nos transmita Carlos en el curso, toda esa experiencia en el escenario, haciendo estos tres roles de actor, cantante y bailarín. Cuéntanos ese proceso, cuánto duraron montándolo, qué fue lo más complicado para llegar a tener este personaje y estos magníficos solos que hacías ahí. Hay una historia curiosa con Ella es Colombia y con interpretar el personaje de Egos, y es que en principio yo estaba audicionando para el personaje de Viento, pero durante las audiciones como que no le encontré mucho el feeling, y me dijeron de repente, el director me dijo en la audición, oye, ¿tú te sabes algún rap? ¿Te sabes alguna salsa? Y yo, claro, entonces yo cantaba, canté una salsa y canté un rap, y él me dijo, ok, apréndete esto, entonces me puso la audición de Egos y me tuve que aprender como en 15, 20 minutos la escena para audicionar con los que estaban audicionando para Egos. Y fue muy chévere, fue muy interesante, porque yo me desprendí de todo lo que, de lo que no estaba viendo en el otro personaje, y empecé a jugarle en las audiciones y me divertí muchísimo con ese personaje, porque no había limitaciones en ese personaje, el hombre de las mil caras, bien llamado durante el musical. Entonces podía hacer absolutamente todo, podía jugar con las voces, podía jugar con su corporalidad,
siendo el más malo, podría jugar a ser el galán, el bueno, y así, y así, y así. Entonces fue una experiencia fantástica durante el montaje, que el director fue Luis Salgado. También fue una experiencia de exploración, de ver corporalidades, de ver cómo canta este personaje. Uno entonces empieza a, cuando le va a dar vida a un personaje nuevo, uno se empieza a hacer preguntas sobre ese personaje, un personaje que no existe, ¿no? Que no es un musical que ya hayan hecho. Entonces es la oportunidad para uno darle vida al completamente. Bueno, ahí quería mostrar solamente un mientras hablabas, quería mostrar un fragmento de las coreografías, disculpa. Sí, sí, sí. Y entonces hablaba de que para darle vida a un personaje nuevo, entonces tú te empiezas a preguntar a ese personaje hace cuánto vive, se hace uno muchísimas preguntas que puede que el espectador al final no vaya a entender, pero es muy importante que el actor las tenga muy claras para que entienda cómo va a caminar ese personaje, cómo va a hablar ese personaje, cuáles son las intenciones del personaje, hacia dónde va, por qué lo hace, cuál es el camino que va a tener, como el viaje que va a tener durante la obra, porque va a cambiar de sentimientos, de situaciones, claro. Se va a poner más nostálgico, se va a poner más bravo, y cómo se presenta el personaje en la primera escena, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta actualmente, y obvio, en un musical, como uno ya como actor diferenciado del personaje, tiene que tener muy claras las técnicas del baile, del canto y de la actuación, para que luego en la interpretación del personaje todo sea un conjunto y no se vea como un personaje que de repente está hablando así y de repente va a cantar y se vio muy distinto lo que está haciendo, claro, a cómo está actuando. Entonces no es uno el que canta en teatro musical, es el personaje el que canta, cómo ese personaje aborda la canción, cuál es su estilo de decir las cosas, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que... creo que en el teatro más que en el cine o la televisión cobra una importancia relevante el conocer el personaje a fondo, porque cuando tú te enfrentas a una temporada donde vas a repetir lo mismo durante un mes o durante dos meses, yo creo que tú mismo, al conocer el personaje a fondo y saber ese personaje cómo piensa, cómo camina, cómo se mueve, cómo respondería a ciertas circunstancias, yo creo que tú en cada presentación, en cada show, lo vas mejorando, lo vas puliendo, y yo creo que el personaje que presentas al final de la temporada es mucho más elaborado que el que presentaste en el estreno, porque lo conociste, porque lo amasaste, descubriste más, exploraste más en su personalidad, en sus sentimientos, y creo que eso es una cosa muy importante en el teatro, porque en la televisión tú lo grabas y pues ya quedó así, y después te dice, ¿por qué no hice tal cosa? Pero en el teatro tú en la marcha puedes irle metiendo cosas, quitarle otras, agregarle, meterle chistes. ¿Qué tanto cambió tu personaje durante esa temporada? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso es fantástico, porque en el teatro uno tiene la oportunidad de hacer un nuevo show cada vez que lo hace. O sea, no es que si ya está montada una coreografía, ya está montada una canción, se vuelve la repetición de la repetida. Para nada, es completamente una situación nueva, una sensación nueva, volverse a parar en el escenario. Y personalmente, a mí me encanta buscarle sensaciones distintas al personaje. Nunca lo hago mecánico, sino entiendo cómo es precisamente, es una inmersión antes de que empiece el show, cómo piensa este personaje, cómo siente, qué es lo que quiere el personaje, qué es lo que qué va a hacer para conseguir lo que quiere, y a medida que pasan las escenas yo no pienso, ay, aquí a Luna me va a decir esto, aquí Natalia de Oya me tiene que decir esta línea y yo le tengo que responder esta, sino me olvido completamente, yo lo hago así, me olvido completamente de lo que tengo que decir, lo que ella me va a decir, y empiezo a reaccionar con respecto a lo que está pasando en la historia. Entonces eso es fantástico, porque luego uno va y mira si hay algún video o alguna cosa, y dice, uy, yo estaba haciendo eso, y uno no sabía que estaba reaccionando de esa forma, y empiezan a salir otros chistes, uno empieza a jugar, por ejemplo, con egos, uno empieza a jugar con el público, que antes no estaba planteado y así. Entonces uno se da cuenta que la gente responde a eso y empieza a sumarle más cosas al personaje. Por eso es que
uno como espectador, es fantástico que uno vaya varias veces a ver el show, porque un show en vivo nunca va a ser igual. Entonces, si tú ves el show en el estreno, va a ser un show muy distinto a la mitad de temporada y muy diferente al final de temporada. No solo por cómo crece el personaje, sino también por las sensaciones que hay en un estreno y las sensaciones que hay en un cierre. Entonces, siempre es una energía distinta y todo es ahí palpable, todo es ahí sentible por el público. Es fantástico. Bueno, yo quiero que, si tienen preguntas, porfa, nos las hacen. Yo acá estoy viendo los comentarios de la gente. Si tienen preguntas para Carlos, o sobre el tema, sobre lo que estamos hablando, háganle con confianza, esto es una charla informal. Cuéntenos sus preguntas, cuéntenos qué opinan, si han visto alguno de esos musicales que les estamos mostrando, cómo les parecieron. Y bueno, comente para que podamos estar ahí en comunicación con ustedes. Tienen de corazoncitos también la transmisión para que sepamos que están ahí y que nos están escuchando. Yo creo que pasemos a Peter Pan, Carlos. Quiero mostrar un trozo de un video de Peter Pan, donde este man es un pirata muy, muy divertido. Quiero que lo veamos y ya seguimos hablando de eso. Les cuento una cosa de dónde saqué el video. Es mi pasión real, el escenario, ser bailarín, cantante, actor, no mercenario. Ojalá mi suerte cambie y pueda yo llegar navegando a Broadway y poder brillar. Si de repente algún valiente fiel bucanero quiera ser un actor también y logre entusiasmar uno a uno a todos famosos y entre luces Bueno, esta es una parte del Peter Pan de Missy de 2016, donde también estuvo participando nuestro amigo Carlos. Carlos, por acá te están preguntando si todavía haces parte de Missy Producciones. Sí, claro, todavía hago parte de Missy Producciones y por siempre. Vale, y que están diciendo que el viernes vieron Ellas Colombia y que, bueno, que amaron Felipe Villamizar. Amé la manera en la que manejabas tu voz, le dabas vida al personaje. Nada, muchas gracias. Te pregunta Diana Caterín, ¿siempre que te presentas antes de empezar el show te sigue dando nervios? Sí. Yo soy de los que piensa que si uno deja de sentir esos nervios, ya no está para hacer este oficio. Ese es precisamente, uno hace este oficio por ese fueguito que siente antes de que arranque el partido, siempre digo yo. Siempre antes del pitazo inicial, uno tiene ese fueguito ahí y eso es lo que va a hacer que uno esté todo el tiempo presente en la obra y todo el tiempo reaccionando con verdad. Porque hay que, o sea, entregarle al público eso que uno siente, no puede ser algo falso, así lo pienso yo. Entonces, mantener viva esa llamita hace que uno siempre reaccione con verdad. Ok. Bueno, y precisamente de esa, acá están preguntando que si Carlos es quien va a dar la clase de canto. Sí, señores, Carlos es quien va a dar la clase de técnica vocal en nuestro taller y también la parte de baile, las clases de baile. Justamente estamos viendo un poco de su trayectoria, su recorrido, para poder saber qué es lo que vamos a aprender, de quién, en manos de quién vamos a estar. Les quería contar de dónde estoy sacando parte de esos videos. Es este DVD. Ustedes lo pueden adquirir. Uy, ¿dónde está? Es un DVD super lindo, que es Missy, 30 años de fantasía y realidad, que lo pueden adquirir con nosotros, pueden escribirnos por acá por Facebook, si lo quieren tener. Es un DVD super lindo en el que se recopilan 30 años
de teatro musical de Nisi Producciones. Carlos, yo te quiero hacer una pregunta y es por el trabajo físico que exige un actor de teatro musical, porque te estábamos viendo en el video, obviamente un cuerpo absolutamente fuerte, ¿no? ¿Qué tan necesario es de verdad esa preparación para tener esa formación del cuerpo? ¿O esto es otra cosa simplemente porque es otro hobby tuyo, porque te gusta estar en forma? ¿Qué tan necesario es de verdad que el artista de teatro musical tenga toda esa flexibilidad que se ve ahí? Porque no todos los actores la tienen, o no todos uh-huh. tienen la fuerza que se evidencia en tus movimientos. Sí es de vital importancia, si bien hay cuerpos distintos, obviamente se necesitan casts diferentes y se necesitan actores distintos, corporalidades distintas, pero sí todo actor de teatro musical debe tener capacidad de movimiento, debe ser un actor integral, debe poder seguir baile, debe tener agilidad. Yo me acuerdo cuando vi en Estados Unidos el musical The Prom, un personaje que me encantó era un señor ya de edad y gordito, pero bailaba impresionante, hacía un jazz muy bacano y se veía muy chévere viendo una persona de esa contextura haciendo todo lo que hace. Precisamente también en Aladdin podemos ver la persona, todos los actores que interpretan el papel de genio. En Estados Unidos el genio tiene que ser bastante grande, bastante gordito, y tienen un estado físico, ellos se tienen que preparar muchísimo para lograr ese personaje porque tienen que estar cantando, bailando a toda, dándola toda, todo el tiempo. Entonces sí, para mí sí es de vital importancia mantener un buen estado físico. Y en cuanto a otras preparaciones físicas, también está que si tú quieres un personaje, ejemplo, como el personaje de Gastón o personajes que requieren ese tipo de corporalidades, tienes que darle un énfasis más a ese entrenamiento para poder interpretar este tipo de personajes. Entonces sí, pero independiente de si es un personaje atlético o si es un personaje de talla grande, gordito, por así decirlo, todos deben tener capacidad de movimiento y buen estado físico, independiente de cómo se vean. Bueno, en este montaje que queremos hacer a distancia de Grease, queremos que esté Carlos para que pueda manejar de manera integral con los estudiantes precisamente el trabajo de la técnica vocal y el trabajo corporal en el baile y en la coreografía. Entonces la idea es poder integrar esas dos, por eso quisimos que lo hiciera Carlos, para que pueda hacer las dos disciplinas él y pueda hacerle seguimiento a los estudiantes. Acá nos pregunta una estudiante nuestra, Dana, hola Dana, ¿qué nos aconsejas para comprar la danza y el baile? Dana canta divino. Dana canta, es una cantante súper linda. Ella quiere hacer parte de Grease. Ella canta. Digamos, ella no ha recibido formación en baile. Entonces ella pregunta que qué les aconsejas para comprar la danza y el baile. Y eso además no solo por Dana, sino muchas veces pasa que llega alguien y quiere cantar, quiere técnica vocal. Y muchas veces son personas además tímidas, muy encerradas. No es el caso de Dana, Dana es todo lo contrario a la timidez. Pero sí hay mucha gente que quiere cantar y que es tímido y que cuando nos vamos a parar en el escenario, cuando nos presentamos en un teatro, en las obras que hemos hecho, se dan cuenta que, fue madre, yo también necesito un trabajo físico, yo no puedo simplemente cantar lindo, yo no me puedo aprender simplemente la letra y afinar, sino que yo tengo que saber cómo voy a expresarme. Me paro, cojo el micro y eso es lo que les pasa a muchos cantantes, no saben qué hacer con su cuerpo, no saben qué hacer con sus manos. ¿Para dónde mirar? ¿Se mueven? ¿No se mueven? ¿Me muevo para el escenario? ¿Los miro? ¿Qué tal que me miren feo? ¿Qué tal que alguien me haga una mueca y me distraiga? ¿Miro al infinito? ¿Miro arriba? ¿Miro a mis compañeros? ¿Me agacho? ¿Me levanto? ¿Qué hago con el cuerpo? Porque claro, cuando tú ya tienes una formación en actuación y en baile, de pronto te entra, ¿no? Pero yo creo que por eso es tan importante que quienes quieran cantar tomen un curso de teatro musical que es realmente integral, donde van a ver cómo actuar, cómo bailar y cómo cantar. ¿Qué le aconsejas tú a esa gente que sabe cantar o quiere cantar, pero le da miedo o no sabe qué hacer con su cuerpo? Bueno, yo siempre que voy
a enseñar las distintas áreas, busco que el alumno o la persona que está queriendo aprender encuentre la naturalidad en cualquiera de ellas. Entonces, si bien es el caso de un cantante que se le dificulta, por así decirlo, moverse o seguir unos pasos o encontrar corporalidades, eso, ¿qué es lo que más fácil te queda a ti? A ti se te facilita cantar. Entonces, si se te facilita cantar, ¿qué sientes tú cuando estás cantando? ¿Cómo llevas el ritmo de la canción? Y todo eso lo plasmamos o lo calcamos hacia la otra disciplina para que entiendan y se entienda que es un acople de ambas cosas y viceversa. Si yo soy un cantante, si yo soy un bailarín, disculpen, por ejemplo, yo antes, al principio, yo no cantaba bien. Y cuando en el proceso de aprender a mejorar mi técnica vocal y demás, llevé muchas cosas de lo que se me facilitaba el baile, que yo me sentía mucho más cómodo en baile, hacia el canto, y eso me ayudó muchísimo. O sea, cómo llevar la respiración distinto a cantar. Entonces, si yo estoy haciendo una coreografía o estoy bailando ballet y ya la tengo súper clara y sé que tengo que respirar aquí para saltar allá, para hacer eso, para hacer lo otro, de igual manera funciona en las distintas técnicas. Y lo que hacía era pasarlo hacia lo del canto. Entonces, ¿cómo debo respirar para alcanzar esta nota? ¿Qué debo tener en cuenta? Porque todo es una cuestión muscular. Para cantar, nosotros debemos conocer nuestro aparato fonador, y ese aparato fonador está compuesto también por músculos. Es un proceso muscular, de igual manera que moverse. Entonces, si yo hago esto, es lo mismo que hacer ¡ah! Y ya se convierte en algo que es muy natural y muy... sí, muy, muy natural de hacer para uno mediante la práctica. Y todo, siempre hace la respuesta, es práctica. Esa es la respuesta para todo. No hay algo que no podamos hacer, sino hay algo que no hemos practicado lo suficiente. Eso es, la práctica. Por acá me pregunta, a ver, ya está Alexander Londoño, nos pregunta que si todos pueden participar de los talleres. Por supuesto que sí. Y algo que me han preguntado mucho es, ay, pero es que, bueno, obviamente en este momento el taller es virtual. Quisiéramos que fuera presencial, que fuera en la academia física presencial, pero en este momento no podemos hacerlo. Y yo sí quiero invitarlos a una cosa, y es que no, nosotros no podemos aplazar la vida hasta que esto pase. O sea, hay gente que dice, es que yo quiero estudiar teatro musical, pero es que mejor cuando pase esto, y mejor este semestre me quedo quieto. Yo creo que es todo lo contrario. Si nos tenemos que quedar quietos en la casa, es el momento en el que desde la casa podamos hacer lo que queremos. Y si siempre hemos querido estudiar teatro musical y no podemos en este momento ir a una academia física, pues hagámoslo virtualmente, ¿no? Y no detengamos el mundo por eso. O sea, que nuestra vida continúe, que nuestros sueños salgan adelante, que sigamos trabajando, que sigamos estudiando. Si es desde la casa, no importa. Y yo me he dado cuenta, nosotros llevamos ya hace casi 6 meses desde que empezó esto, con las clases virtuales en Fine Arts. Nosotros no paramos ni un segundo y creo que eso fue muy bueno, como que no le dimos chance a los muchachos ni a los papás de pensar, oiga, ¿será que sí? ¿Será que no? Sino que un día estábamos en la academia, el día siguiente ya, este es el link, sigamos. Y nos hemos dado cuenta de que los que tienen ganas y los que tienen pasión y a los que de verdad les gusta, no importa cómo estés estudiando, o sea, el formato no importa, no importa si es en la academia o si es virtual, el que le gusta, de verdad, lo aprovecha, aprende y continúa el proceso. Si hay alguien que no le gusta, no le va a gustar y no lo va a aprovechar, y no lo va a aprovechar ni físico ni virtual. O lo mismo lo que es la disciplina de repetición. Una persona que no tiene disciplina, ni virtual ni presencial, es que esto es de disciplina. O al contrario, nosotros hemos podido hacer una cantidad de conciertos en vivo, así a distancia, y de videos, de videoclips que hemos grabado, y nos hemos dado cuenta cómo en estos 6 meses los estudiantes han avanzado. O sea, que sí se puede avanzar virtualmente. O sea, yo insisto con lo que empecé a decir ahorita. Nosotros no podemos detener la vida hasta que esto pase en 6 meses, un año, 18 meses, un mes. No sabemos qué pueda pasar. Si en 2 meses esto ya cambia, maravilloso. Cambiamos lo virtual y nos vamos a físico, buenísimo. Pero ahorita no sabemos qué va a pasar. Entonces, la invitación es esa, que lo hagamos a pesar de... pues de la distancia en lo que estemos. Tengo acá a mi amigo Andrés Cruz. Él pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que sueña con ser actor? Resulta que Andrés es un estudiante muy querido nuestro, y lo que tú decías ahorita, uno se tiene que agarrar de lo que uno es, y yo con Andrés he hablado mucho de eso. Hay cantantes que actúan, hay actores que cantan, hay bailarines que actúan, pero uno tiene que ser muy consciente
que uno de pronto tiene una habilidad más que se inclina más hacia un lado que hacia el otro. Yo creo que el secreto está en concéntrate en lo que tú eres bueno y a partir de ahí aprendes las otras disciplinas. Él quiere llegar a ser un gran actor y ha visto tus shows y demás. ¿Qué consejo le darías, Andrés? Tiene 15 años, o sea, la edad más o menos de cuando tú empezaste. Uy, mi consejo sería que no pararas nunca. Que no pararas nunca si tu deseo realmente es conseguir eso. No, por ninguna situación, parar de entrenarte o de intentar mejorar en algo, en cualquier cosa. Uno siempre tiene que estar en un proceso evolutivo. Porque si llega un momento en el que uno dice, no, como que yo no siempre, o sea, durante el proceso de aprendizaje, durante la carrera de uno, siempre hay momentos en donde uno dice, no, ¿será que esto sí? No, esto no me está saliendo. ¿Será que sigo con esto? ¿Será que sigo por este camino? Es normal, eso pasa todo el tiempo y le pasa a uno así de 30 años de carrera. Le seguirá pasando, solo que uno empieza a tener una experiencia y uno se da cuenta, mira para atrás y dice, no debí haber parado en ese momento, no debí haber pensado, esto no lo estoy pudiendo hacer, sino qué debo hacer para poder hacer esto y entender que todo es un proceso. Seguir practicando. Eso que dices, le pasa a Andrés. Andrés hace algo bien y le sale bien, y luego en algo de pronto no le sale tan bien y ya como que se va de para atrás y dice, no puedo, esto no es lo mío, no sirvo, y no. Mira, fíjate, Andrés, mira, Carlos no te conoce y te está diciendo lo mismo que te decimos todos en la academia. Man, sí, adelante, sí. Tienes que practicar. El tema es la constancia. No dejes de estudiar un solo día. Todos los días estudia. Estudia la guitarra, estudia las voces, estudia la actuación, estudia todo. Y si te vas a meter a Gris, todos los días vas a tener que estudiar porque este man es completamente exigente. Ya seguimos con las preguntas. Quiero que hablemos un poquito de Fame, que le hiciste en Washington. Quiero mostrarles un video de Fame, que es otro de los clásicos. Uy, acá tenemos el programa. Ese es el programa del que tú participaste. Sí, el programa de mano. Aquí está. Es que los programas de mano en Estados Unidos tienen mucha más propaganda que aquí en Colombia. Sí. Y aquí está. Aquí está. Nick Piazza. Ajá. ¿Eso fue el año pasado? Eso fue en el 2019, sí, señor. Bueno, veamos un fragmento de este musical y ya nos cuentas esa experiencia que es diferente, ¿no? Porque es en Estados Unidos, es Washington, son las grandes ligas. Vamos a ver el video y ya seguimos conversando. Entonces acá vimos a Carlos en Fame. Cuéntanos cómo llegaste a Fame. ¿Por qué llegaste a Fame? ¿Cómo te ganaste ese papel? ¿Cómo fue el tema de la competencia? Mira, eso es un tema que yo quiero que hablemos acá, el tema de la competencia, que a mí me preocupa un montón. Y me preocupa, te voy a decir por qué. Porque los muchachos de ahora tienen un problema, es que tienen un problema con el tema de competir. Entonces ahora hay que decirles a todos que todos están bien, que todo está bonito, que lo hicieron perfecto, si no se deprimen, se cortan las venas, se amargan, se van de la casa, un montón de traumas, y entonces es muy complicado decirle a un muchacho, mira, tú no eres. Y tú desde que empezaste a contarte, quería preguntar eso. Cuando nos dijiste que en Oliver te iban a sacar porque no tenías un baile. Eso es una cosa, o sea, esto es complicado porque, claro, acá ya estamos tocando las fibras emocionales, o sea, tu manera
¿no? Obviamente uno se esfuerza mucho para que después te digan, no, no estás preparado. Es difícil, acá en la academia nos ha tocado decirles a muchos niños en ocasiones, no estás preparado, no te puedes presentar con esa canción, no te la sabes, y es difícil, es complicado, pero yo quiero que tú nos cuentes ese tema porque finalmente la vida es esa, la vida es una competencia y tú en teatro musical vas a competir con muchos que pueden ser mejores o peores que tú, pero finalmente tú tienes que dar en el punto exacto de qué es lo que están buscando, caer bien además, porque la caer bien es otra cosa súper importante, y si tú eres bueno y eres una estrellita insoportable, nadie te va a querer, creo yo, no te va a querer en su show. Entonces, un montón de cosas que hemos tratado acá de explicarles a los muchachos, todos los profes, pero quisiera que nos contaras tú ese tema de la competencia, tú cómo lo has vivido, cómo manejas tus emociones cuando te rechazan de algún proyecto, que supongo que no todo ha sido éxitos, también habrá habido veces que te dicen no, o que alguien te gana un papel. ¿Cómo lo has manejado desde tu adolescencia hasta ahora? Bueno, yo pienso que en esta carrera, tanto como en la vida, hay que ver en todo una oportunidad. Como bien decías tú ahorita, si no podemos estar teniendo clases presenciales y demás, hay que ver la oportunidad que nos da el tener las clases virtuales para tener más tiempo en casa, de trabajar en casa, que es lo que más uno tiene que hacer si quiere estar en este campo de shows y de teatro musical. Y la competencia, yo digo que siempre la piensen con sí mismos. Uno compite consigo mismo porque si no se convierte en algo feo, que llena sensaciones feas, y es mejor salirse de eso lo más temprano posible, incluso no entrar nunca en eso. Es mejor uno mantener una competencia sana con uno mismo y apoyar a todos los colegas, siempre. Entonces, uno no sabe quién se encuentra en las audiciones, uno está a veces audicionando con amigos, con hermanos, con muchas personas, incluso afuera. Uno va y se encuentra y resulta que las personas que están audicionando son personas muy cercanas a ti. Entonces, siempre hay que dar una, lo que tú dices, siempre hay que dar una buena vibra, siempre hay que tener una buena actitud, estar tranquilo con el proceso de uno. Uno tiene que entender el proceso en el que uno está, uno tiene que entender que está bien siempre y cuando uno haya trabajado mucho. Uno trabaja por un objetivo, si ese objetivo no se consigue es porque el tiempo no es el indicado, es porque en ese momento no nos toca y hay que seguir trabajando. Es la oportunidad para decir, ok, si ahorita que yo siento que puede ser que en una audición uno sienta que lo hizo bien y le dicen que no. Entonces, si ahorita que yo siento que lo hice bien y me dicen que no, ¿qué tan mejor de lo que lo hice puedo hacerlo la próxima vez? Entonces, siempre buscar, lo que les digo, un proceso evolutivo, un proceso en el que la próxima vez me voy a presentar con más armas, voy a entender más de mi instrumento, más de lo que yo puedo hacer para entregarla toda en esa audición. Tal vez tuve que estar más tranquilo, tal vez no debí haberle dado tan duro a esta nota, no debí haber sido tan exagerado, pude haber sido más natural. Todas esas cosas, siempre verlas como una oportunidad de mejorar, y no como algo que nos destruye, no como, ah, no, si no fue esta, entonces no es ninguna, y yo pienso que yo lo tenía, es que hay muchas situaciones, o sea, hay situaciones en las que uno piensa, no, yo pienso que yo debe haber sido, puede que sí, pero uno no sabe, no siempre la razón es por el talento incluso, no siempre la razón es porque tú seas el mejor haciéndolo, sino a veces también son otros factores que juegan, a veces la compañía no quiere tener, a mí me pasó muchas veces en Estados Unidos, a veces, o en otros países, a veces la compañía no quiere hacer de papeles a alguien extranjero. Puede ser esa una de las razones. Muchas razones van a estar en juego. Entonces, uno tiene que tener la tranquilidad del proceso de uno y de hacer lo mejor que uno sabe hacer y cada vez ser mejor en lo que uno hace. Es lo único. Uno puede hacer todo lo que esté en las manos de uno. De resto, yo siempre digo y se lo dejo a Dios. Eso es lo que deben pensar todo el tiempo. Hagan lo mejor que puedan hacer, practiquen, mejoren, den su mejor versión siempre y el resto no depende de ustedes. Así es. Bueno, por acá preguntan, para alguien que busque iniciar en el mundo del teatro musical con poca técnica vocal, ¿qué podrías recomendar? Pregunta. Vuelvo y respondo esta pregunta con la práctica. ¿Ya la había hecho? Dime. No. No, sino que todos los caminos nos conducen a lo mismo en este campo. Y es la práctica. Mi experiencia personal, yo no tenía técnica. A mí me encantaba cantar, pero era desafinado.
no me daba cuenta, que es lo más difícil. No tenía oído para entender que me estaba quedando bajito en una nota, que no estaba haciendo los intervalos que eran. En cuanto a lo técnico, era muy, muy expresivo y muy pasional con lo que quería hacer, pero no tenía técnica vocal. Entonces, la respuesta es práctica. La respuesta es ir buscando un buen maestro, un buen profesor, alguien que nos ayude a guiarnos por el camino de mejorar, pero siempre depende de uno. Deben entender que siempre, siempre va a depender del trabajo que haga uno. Un maestro nos da herramientas, nos dice, nos da cebolla, arroz, nos da los ingredientes para hacer un buen plato, pero hacer el buen plato de comida siempre va a depender de nosotros. Lo que hagamos nosotros con ese arroz, lo que hagamos nosotros con esa papa que nos da el maestro, depende siempre de nosotros. El maestro puede desvelarse por el alumno, decirle todo lo que puede hacer, pero si esa persona no practica, no se pregunta, no, no hace trabajo en casa y no llega a la siguiente con preguntas y con deseos de mejorar, no va a haber proceso, no va a haber proceso evolutivo. Y siempre va a depender del individuo. Así es. Bueno, entonces hablemos ahora sí de Luis. Quiero que escuchemos, que veamos un fragmento de, del clásico de la película del 78 de John Travolta y Olivia Newton-John. Al principio de la transmisión puse otra versión, adrede no quise poner la que todos conocen, sino puse una versión de Fox que hicieron en 2016, que hicieron una adaptación de la película en una serie de televisión. Entonces es mucho más actual y por eso quise empezar por ahí. Pero quiero que veamos un trozo, un fragmento de la canción que está quizás más conocida de la película del 78. Y ya vamos a hablar de Gris y del montaje y de cómo van a ser las clases con Carlos. Sandy? Sandy? Tell me about it. Stop it. You got it. Bueno, aquí estamos viendo un fragmento de este clásico de clásicos, que es Gris. Acá tengo, no tengo todo el material, pero acá tengo esta maravilla, este disco, el álbum doble de Gris del 78. Que es una delicia estos LPs porque tienen fotos de la película, es una colección de dos discos. Esto es de la película, ¿no? Porque creo que es importante resaltar que Gris originalmente fue una obra de teatro musical que empezó muy tímidamente por allá en el 71 en un teatro en Chicago. Empezó como 8 funciones, duraron 8 meses, la ampliaron, luego se la llevaron para Broadway al año siguiente, en el 72, y estuvo hasta el año 80 en temporada, 8 años en cartelera, una locura. Y además compitió con la película, o sea, la película esta, la de John Travolta y Olivia Newton-John, la que acabamos de ver, es del 78. O sea que durante el 78 fue la película y el musical en Broadway fue hasta el 80. O sea, era la locura. Y además es de las películas que más ha recaudado, de los musicales que más ha recaudado en taquilla. Creo que la inversión fueron 6 millones de dólares y lo que se recaudó fueron 360. O sea, una cosa exagerada. La inversión fue muy poca y la recuperación fue un montón. Luego sacaron Gris 2, que bueno, esa ya no funcionó tanto,
pero de Grease han hecho cualquier cantidad de versiones. En España han hecho un montón, en Argentina, en México, acá Missy hizo una versión muy buena esta, acá tengo el programa de mano, hace 15 años, en el 2005, que fue una cosa súper linda, una adaptación en español de Missy muy bonita, y nosotros lo que queremos hacer acá, la que les mostraba al principio fue una versión que hicieron para la televisión de Fox, en Glee, que ahorita también quiero que veamos un video de Glee, en Glee hicieron también todo el álbum, recuperaron todo ese repertorio en el musical Glee de hace como unos 10 años en televisión, y eso hizo como revivir esta fiebre del musical. Yo quiero que Carlos nos cuente desde su experiencia, desde tu experiencia, Carlos, para ti, ¿qué es Grease? ¿Cómo ves Grease? ¿Si has visto alguna versión en algún lugar? ¿Y qué es lo que crees que hace tan encantadora esta historia? Porque pues hay muchas, pero ¿qué es lo que crees que hace que esta como que no pierda vigencia? Que la gente la siga escuchando y el rock and roll y demás. Siento que Grease es importante en el teatro musical por el boom que ocasionó en esa época, precisamente, como tú bien dices, desde de 1971, cuando llegó a Broadway en 1972, hizo como... creo que 3.388, casi 3.400 funciones, que eso para la época era un boom, es impresionante que un show haya durado tanto tiempo y que haya tenido tan buena taquilla. Más adelante luego el Fantasma de la Ópera ya rompió todo ese tipo de cosas y bueno, muchos otros musicales. Pero siento que ese boom, utilizando el rock and roll de la época y siendo como representante de los 70s, hace que sea inmortal ese musical, y que hoy en día la gente sigue escuchando canciones como You're the One That I Want, y todas las canciones insignias de Grease, el personaje que hizo John Travolta, que es mucho más recordada la obra por la película, todos sabemos. Hace que la gente, que tanto los papás como las nuevas generaciones vuelvan a verlo, y todos como que estén sintiendo ese groove, ese swing que tenía el musical de esa época. Si bien es algo de allá hace más de 40 años, pues es algo que se va a mantener vigente por muchos años más, por ser el clásico que es. Entonces es muy divertido, es un musical muy divertido, y que va a ser muy divertido de hacer en el montaje con los muchachos. De acuerdo. Yo creo que además el encanto de que sea, de que el universo de Grease sea en los años 50, pero la película sea en los 70. O sea, es una cosa mágica. Es una cosa que el color, o sea, todo lo que implica el universo de los años 50, ¿no? Sí. El colorido, las faldas, las rocolas, las hamburguesas, los deportes, la liberación de la mujer, que fue cuando se empezó a dar acá. Y de hecho, la trama de la historia es eso, ¿no? La niña que el está... El lenguaje del movimiento. ¿Perdón? El lenguaje del movimiento también es muy distinto. También como baila el personaje de Dani, como todo lo visual es único, es único. Ajá. Pero yo no sé si todos lo han hecho, pero los invito en Grease, en YouTube hay un montón de versiones. Y que quiero que vean la diferencia entre ver la película de cine y las versiones para teatro, porque es que es completamente diferente. Claro, en el cine es mucho más fácil recrear la fantasía, hacer un corte. Hay canciones, por ejemplo, hay canciones en la película que no están actuadas. Hay canciones en la película que simplemente es el fondo mientras están haciendo cualquier otra escena. En el teatro eso no pasa. En el teatro las canciones siempre son protagonistas de la historia, hacen parte del hilo conductor de la historia. Y las canciones toman una mayor importancia cuando la haces en teatro, porque en realidad están el ensamble de baile, el ensamble de voces trabajando a partir de esa canción, porque esa canción hace parte importante de la historia, cosa que en el cine puede que sea simplemente la canción de fondo. Y de hecho hay canciones que están en el musical original de Broadway, pero no están en la película. Hay una canción que me encanta, que es Freddy, mi amor, que está en el disco, pero no está en la película, pero sí está en el musical de teatro, que esa, por ejemplo, quiero que la hagamos.
Entonces, hay un montón de cambios y hay un montón de cosas que cambian entre la versión de película y la versión de teatro. Y lo que nosotros vamos a hacer con Carlos es una vaina loca porque es una mezcla, ¿no? Finalmente, lo que queremos es hacer una película porque no podemos ahorita ir a un teatro, para no son teatro. Pero el aprendizaje va a ser a partir de las técnicas de teatro musical, ¿ok? Y todo lo que vamos a enriquecer, todo lo que vamos a hacer, perdón, para recrear los años 50, lo vamos a hacer a partir de la tecnología digital que nos permite hacer la edición del video. Entonces, la idea es que durante estos 4 meses, los muchachos se formen en actuación, técnica vocal, baile y producción básica audiovisual. ¿Para qué? Para que cada uno en su casa pueda grabar un video de una manera profesional, que no sea el video grabado por la mamá, vea tan bonito que baila mi niño, sino un video profesional, que yo sepa cómo ubicar una cámara profesionalmente, qué ángulos utilizar, cómo me veo mejor, y sobre todo, si vamos a hacer una escena en donde están Dani y Sandy, por ejemplo, cómo vamos a hacer para grabarla de manera inteligente, ¿no? Para que en la edición se vea que están los dos en el mismo lugar. Todo eso se puede hacer. Se puede hacer perfecto para que nos quede al final una película deliciosa con todas las coreografías y demás. Se puede hacer a distancia. Hemos visto un montón de ejemplos de gente que ha hecho audiovisuales a distancia, unos mejores que otros. Acá en la academia lo hemos hecho y hemos tenido unas experiencias súper bonitas. Hemos tenido unos resultados muy bonitos. Cada estudiante en la casa grabando uno, además toda la música, ¿no? El uno graba su guitarra, el otro hace la percusión, el otro hace el piano, el otro hace el ukelele, el otro hace el bajo, el otro canta, el otro hace los coros. Y al final, cada uno en su casa, y al final es increíble cómo tener. Es un trabajo pesado, claro, no es fácil. Pero es una cosa que lo que hablábamos ahorita, la disciplina y las ganas de hacerlo es lo que hace que realmente se vea este resultado. Entonces, en estas clases, la idea es que ustedes aprendan a cantar, a bailar y a actuar a distancia, y que al final, pero todo eso va a ir a partir del repertorio de Grease, de un libreto adaptado a la historia de Grease, de las canciones. Nosotros también vamos a hacer la música en vivo con nuestros estudiantes de música, para que todo sea, pues, una producción nuestra. Carlos, cuenta, a ver qué me pregunta por acá, que si vamos a hacer montaje final de curso, sí, sí lo vamos a hacer. Eso es justamente lo que estamos hablando. La idea es que ustedes tengan unas clases en vivo, como lo estamos haciendo acá, en donde ustedes reciban toda la asesoría de Carlos en la parte de técnica vocal y de coreografía. Ustedes desde la casa, Carlos desde la suya, pero el tema es así en tiempo real, que él los pueda ver, que él los pueda corregir, que él les pueda decir, así no es, párate así, la posición es esta, canta así, en fin, todo es así en tiempo real, todo va a ser así en tiempo real. Y yo me encargo de la parte de actuación. Entonces, ahí tenemos, y de la parte de producción. Entonces, las clases están repartidas de esa manera. ¿Cómo son tus clases, Carlos? Cuéntanos, ¿cómo es tu entrenamiento vocal? ¿Qué podemos esperar de esto? Porque además de las clases en vivo, tenemos en la plataforma, vamos a dejarles a ustedes material, porque no, ustedes no pueden pretender solamente conectarse y luego irse a dormir. Tienen que trabajar en la casa entre una clase y otra. Entonces, para eso van a tener un montón de ayudas, de videos, de audios y de textos para que puedan estudiar entre clase y clase y podamos sacar el musical adelante y podamos tener una producción súper chévere en 4 meses. Ahora sí, Carlos, cuéntanos cómo es tu clase, qué vamos a aprender contigo, y sobre todo, tú que has tenido un montón de maestros, tú estuviste, has tomado talleres con gente de Broadway, que estuviste en Fama, que has aprendido acá de la escuela más grande que hay en el país, ¿cuáles herramientas vas a utilizar tú en esas clases que van a hacer que una persona aprenda hacia distancia? Bueno, yo voy a dejar muy en claro durante las primeras clases como un esquema de lo que vamos a ir haciendo, y va a ser tener en cuenta cómo preparamos el instrumento, bien sea el cuerpo o el aparato fonador, nuestra voz, para realizar la actividad que vayamos a hacer, que vamos a cantar, que vamos a bailar, que vamos a actuar, el cuerpo también y la voz se utiliza en la actuación, todo se conecta. Entonces vamos a entender cómo hacemos el calentamiento, cómo hacemos un precalentamiento, cómo hacemos un calentamiento, cómo abordamos las canciones, cómo busco de manera natural emitir los sonidos y las notas con afinación que me van a llevar durante la canción, y cómo puedo yo durar toda la canción, entender cómo va mi respiración. Vamos a ver
afinación, respiración, control de los volúmenes de la voz, dinámicas y demás cosas que enriquecen mucho el teatro musical, a diferencia de cantar, por ejemplo, una canción pop o por así decirlo. Hay que decir la historia por entre la canción, acting through song, que se llama. Entonces, como bien decía ahorita Leonardo, es muy importante que entendamos que la canción hace parte de contar la historia y no solo, aquí viene una canción, entonces aquí cantamos bonito y seguimos, sino todo eso vamos a tenerlo en cuenta, vamos a tener en cuenta cómo interpretamos y cómo lo hacemos de manera natural, entender cómo yo encuentro mi voz hablada y la llevo a mi voz cantada sin hacer un cambio gigante. Entonces eso lo vamos a entender. Y en cuanto a la parte corporal, lo mismo, vamos a hacer. Vamos a estar en un proceso de análisis y de entender cómo podemos cuidarnos el cuerpo, cómo debemos prepararlo para realizar los distintos movimientos y cómo hacemos que con la práctica la coordinación nos permita realizar las distintas coreografías y cómo luego se queda en memoria corporal, que es otra cosa que vamos a ir aprendiendo. Durante el proceso, pues obvio debe haber mucho trabajo en casa, mucho compromiso, y yo voy a estar siempre apoyándolos si desean, si tienen alguna pregunta y demás, o lo muestran durante la clase, que voy a estar ayudándolos con eso, ayudándolos con el material que estamos aprendiendo, con el material de danza que estamos aprendiendo y haciendo las distintas correcciones, que es lo mismo que se hace en un montaje. Se da información, se da material, se dan las herramientas para realizarlo, y luego cuando nos vemos las distintas clases, vamos a dejar unas notas, vamos a dejar unas tareas y cuestiones para seguir trabajando y que al final tengamos un montaje fantástico y que podamos después mostrárselo a muchas, muchas personas. Ok, el trabajo va a ser duro, bueno, o sea, exigencia sí. Al máximo, tiene que ser así para que eso salga bien, así es. Sí, muy bien. Y tiene una cosa muy chévere, además, y es que todos los personajes se lucen. O sea, obviamente hay dos protagonistas, que son Sandy y Dani, pero todos se lucen y todos tienen canciones, o sea, no todos, pero hay algunos que tienen canciones que no son los protagonistas o que incluso se puede cambiar. En la versión de Glee hay unas canciones que las cantaba otro personaje, no necesariamente los protagonistas, y eso lo podemos hacer acá. Yo creo que sí. En el momento en el que nosotros... reunamos al elenco y empecemos a ver las habilidades o las características de cada uno, pues vamos a poder decidir quién hace cada personaje. Pero acá lo chévere de Gris, y por eso creo que también es otra de las cosas que ha hecho que se pueda adaptar en tantos países, es que se necesita un grupo de gente en donde todos se van a lucir, porque hay un ensamble de baile, hay un ensamble de voces, porque los protagonistas no son nadie si no tienen a su grupo de amigos detrás, ¿no? Entonces están las chicas rosa y los, ¿cómo se llaman los del tipo que se olvidó? Los chicos, están todos, pero dependen los unos de los otros, o sea, las escenas están siempre el tipo con sus amigos y la niña con sus amigas, entonces todos se van a lucir. Y quiero mostrarles una canción, que era la que les hablaba ahora, que es Freddy, mi amor. Esa no está en la película, aunque sí está en el disco. Esta la hace un personaje secundario. Entonces, quiero mostrarla para que vean que no solamente el protagonista se va a lucir. Bueno, esta versión es de la serie que les conté que hizo Fox hace 6 años para televisión. Y esta canción no es de la protagonista, es de una de las amigas, es de Marty. Quiero que la veamos para que vean que todos acá van a tener un espacio para lucirse. Freddy, you know your heart makes
Y les quiero mostrar un trozo que es que no puedo pasar sin mostrarles esto, de una versión mexicana de Vaselina. Ah, bueno, acá en Colombia también la conocemos como Brillantina, ¿no? En Colombia y en Chile se conoce Gris como Brillantina y en el resto de países como Vaselina. Quiero mostrarles esta cosa tan linda que son los Timbiriche de México. Y miren a Paulina Rubio, chiquita, cantando esta canción en la versión mexicana, en una de las tantas versiones mexicanas que se ha hecho. Pero mi amor, extraño más de ti, mi amor, extraño más de ti, pero mi amor, día por día pesimiste, mientras no puedas tú volver a mi lado, mándame cartas o uno que otro regalo, unos aretes, un vestido bordado, Freddy mi amor, Freddy mi amor, Freddy mi amor, Freddy mi amor, triste es querer estarse. Bueno, hay un montón de versiones que yo sí de verdad los invito a que las exploren y las miren, porque es que cada... Lo chévere de esta obra también es que cada uno puede darle su marca personal, ¿no? Entonces acá, en el momento en el que veamos con quién vamos a trabajar, va a ser súper chévere porque vamos a ver cómo le podemos dar la marca personal al show, ¿no? Cada show es diferente, cada elenco es diferente, cada persona da un nivel diferente. Entonces, esto va a ser súper interesante. Carlos, te quería preguntar desde el principio por la exigencia, o sea, cuando tú hablas de un montaje, ¿cuántas horas debe dedicarle una persona a un montaje si quiere hacerlo en, digamos, en nuestro caso, en 4 meses? ¿Cuántas horas de trabajo de verdad tú necesitas conscientemente para trabajar en esto? Digamos que medirlo así depende de cada actor. Digamos, en un montaje uno tiene 8 horas, 12 horas de estar en el lugar de ensayos, pero no quiere decir que ahí se acaba el proceso del montaje, porque uno como actor, uno tiene un proceso individual. Entonces, si todos tenemos un ensayo en el que yo les dé las voces al ensamble, trabajemos las canciones, trabajemos las coreografías, ese es el material que yo doy, y de ahí para allá depende de cada uno cuánto le tiene que dar dependiendo de su proceso. Hay algunos que aprendemos más rápido, otros que aprendemos más lento, y es normal, y uno tiene que entender que con profesionalismo debe atender ese proceso. Entonces, para que yo llegue al próximo ensayo y no retrase nada del proceso en mi compañía y a mis compañeros, entonces debo entender que si yo debo ensayar más, pues ensayo más. Que si yo siento la necesidad de entender algo que no he entendido, debo darle más. Entonces la práctica siempre va a ser subjetiva. Okay. Acá lo otro es que en la plataforma que tenemos para dar las clases, ustedes pueden en cualquier momento, fuera de las clases, hacer preguntas, ¿no? Escribirme a mí o escribirle a Carlos si tienen alguna duda. Exacto. Para que podamos avanzar, ¿no? O sea que esa es la idea, que siempre nos estemos comunicando. Aquí les estoy dejando. Vamos. ¿Perdón? Que sí, que la idea es que estemos todos, una vez tengamos todas las personas que deciden meter en la ficha, todos vamos a estar muy tipo compañía, vamos a vivir ese proceso de esa forma y vamos a entender cómo entre todos nos vamos a apoyar, y eso va a hacer que el montaje salga a flote de una manera muy bonita. Si todos ponemos de nuestra parte y estamos pendientes los unos de los otros, va a salir un resultado muy bacán. Eso se... Bueno, aquí les acabo de dejar en el chat un link, un enlace en donde pueden encontrar como más información del curso. Nosotros queremos arrancar el 19 de agosto, necesitamos tener un grupo completo para poder arrancar.
lo que les decía ahorita, este musical tiene una cosa súper bonita y es que necesita tanto de hombres como mujeres, o sea, necesitamos un grupo grande de personas en donde todos se van a lucir, todos van a tener un papel, todos van a tener un rol importante y algo, todos van a cantar, todos van a bailar, o sea, es un tema donde no solamente los protagonistas se lucen. Y creo que precisamente con Carlos nos damos cuenta de eso. No siempre el protagonista es el que más se luce, a veces es el antagonista, ¿o no? Sí, y no solamente lo que uno entiende como personajes principales. Realmente el ensamble de un show también son personajes. Uno tiene que tener el mismo proceso que los personajes principales. Uno se pregunta, si yo soy el amigo de Sandy, entonces si yo soy la amiga de Sandy, ¿cómo pienso yo? ¿Cómo le hablo yo a Sandy? ¿Qué es lo que me gusta de ella? ¿Qué es lo que no? Todo ese proceso y esa investigación del personaje uno la hace, así sea, que en este caso no hay, pero así sea árbol 2, arbusto 3, uno siempre se hace todas las preguntas y uno tiene que entender que uno es el protagonista de su propia historia dentro de la historia. Entendiendo eso, todos aportan cosas fantásticas al show y hace que el espectador sepa para dónde mirar. Y esa es la idea. Esa es la idea, que uno tenga su proceso muy claro y que entregue lo mejor hacia su personaje independiente de qué personaje le corresponda. Yo creo que, por acá hay otra pregunta de nuestro estudiante Juan Diego, estudiante de guitarra. Y no solo de guitarra, el man también ha actuado y ha cantado y ha hecho de todo. Él quiere que les cuentes una anécdota que haya marcado tu vida como actor. Anécdotas hay miles, pero anécdotas graciosas, puedo contarte precisamente el video que mostraste de Peter Pan. Me acuerdo que en una función estaba haciendo ese baile después de la parte que canto, en el pirata, y cuando hago la media luna sin manos, y me lanzo la media luna sin manos, no sé cómo, no sé por qué situación, salió a volar la colita que yo tenía puesta para el personaje. Y resulta que la preparación de ese personaje era ponerme como tres cositas, así como Doña Florinda, en el pelo, para luego ponerme encima la trenza. Entonces me llegaban a, cuando me quitaban la trenza, quedaban tres cebollitas así por todo el pelo, por todo el cabello, por toda la cabeza. Entonces uno jamás quiere que eso pase. Y resulta que ese día hice la pirueta y salió a volar. Salió a volar esa trenza hacia la pata, menos mal salió a volar hacia la pata. Y me tocó terminar ese número así. Y obviamente siempre el show debe continuar, entonces... Yo apenas hago la pirueta, escucho un niño por allá, ¡ay, se le cayó la peluca! Y yo seguí como si nada y dando más para que la gente viera otra cosa que no fuera ese error. Pero anécdotas hay muchas, suceden muchas cosas en el teatro en vivo y uno tiene que estar muy metido en el personaje para que eso no lo saque. Yo te quería hacer una última pregunta. Y es tu experiencia en Broadway. ¿Cómo fue presentarse en Broadway con la más grande historia jamás cantada? ¿Cómo fue ese tema? ¿Cómo es presentarse allá? O sea, eso, yo creo que ese es el sueño de cualquier artista de teatro musical, llegar a Broadway. Sí, fue... Es que, la verdad, todas las experiencias son muy enriquecedoras de presentarse en cualquier lugar. El teatro en vivo es una experiencia muy gratificante y siempre que uno logra ese que el público esté conectado con uno es algo que no se puede describir, es algo que sí, que no hay descripción alguna de lo que uno siente y de la gratitud que uno siente hacia eso, hacia que sea de alguna forma reconocido el trabajo y todos los ensayos que uno ha tenido con que la persona se conecte con la historia. Y la oportunidad que tuvimos con la compañía de ir al Rose Theater fue muy, muy, muy impactante ver un teatro tan grandote, tan, el espacio que había sobre todo detrás de escena para cambiarse y demás era inmenso. Entender que en cualquier momento el director de Wicked te estaba viendo, que no fue el director de Wicked, el director de otros musicales de Broadway, que mucha gente de allá podía estarnos viendo. Era, digamos que una presión mayor, pero al final uno hace... Lo que siempre yo digo, haz lo que sabes hacer y entrega lo mejor de ti. Independiente si es para tres personas, si es para una cámara,
o si es para 3.000 personas en un teatro muy importante. Entonces uno siempre, siempre, siempre tiene que dar su mejor versión y entregarlo como si estuviera allá en el Metropolitan o así esté en el teatro de garaje. Uno tiene que dar lo mejor de sí porque uno lo hace por el arte, por entregar esa energía y esa cosa bonita a la gente, entregar algo de uno para recibir esa gratitud del espectador. Eso que acabas de decir me parece súper, súper, súper importante porque de verdad uno no puede solamente trabajar o dar lo máximo cuando se va a presentar ante 5.000 personas, y si hay 3, entonces hacerlo como que, eso no importa. Y lo digo porque, vuelvo y repito, porque de verdad yo sé que todos quisiéramos estar ahorita en un teatro, en un escenario, en una academia, en un salón de espejo gigante, pero no se puede, ¿no? Pero yo quiero que vean la oportunidad que tenemos en aprender virtualmente, como decía ahorita, pero además de tener un producto final que es virtual. Porque es que lo genial de esto es que nos pueden ver en cualquier parte del mundo. Eso no está ocurriendo con un teatro. En el teatro está limitado a tu ubicación geográfica y a la gente que puede pagar una boleta en ese sitio. Acá, cuando tenemos nosotros un resultado en un video, te pueden ver en la China, te pueden ver en Broadway, te pueden ver en Nueva York, te pueden ver en todo lado, y eso es una oportunidad súper chévere que tiene este mundo digital. Es más, es que en las clases nosotros estamos en Bogotá, pero podemos tener un estudiante de México, un estudiante de Lima, otro que esté en Miami, o sea, podemos, eso sería, la verdad, sería fabuloso que tuviéramos un elenco de, no sé, de diferentes partes del mundo. Sería una cosa absolutamente genial, que no fuera solamente local, sino que tuviéramos gente de muchas partes, que son las ventajas del mundo digital. Son las ventajas de poder hacer la clase virtual, que puede haber gente de Medellín, puede haber gente de Cali, de Bogotá, de Lima, de Barranquilla, de Pereira, de Manizales, de Santiago de Chile. Entonces, ojalá podamos hacer esto. Y pues que yo creo que es un sueño tanto mío pues como de Carlos, que se unió acá a este proyecto, para que lo saquemos adelante y podamos tener un resultado súper chévere al final de semestre. Entonces, pues eso es. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, los esperamos. Aquí está el número de WhatsApp para que se comunique con nosotros. Aquí les dejé un link también, un enlace en el chat de Facebook para que vean más información y para que se unan. Porque como les decía, queremos arrancar el 19 de agosto. El 19 es la próxima semana, el miércoles, para que alcancemos a tener los 4 meses hasta diciembre y poder hacer un montaje súper chévere, poder arrancar de una, poderlos conocer y empezar a trabajar con las clases de actuación, de técnica vocal y de baile, y hacer una cosa maravillosa estando todos desde casa. ¿Algo más que decir? No, espero que todos los que deseen inscribirse le metan la ficha con todo. Vamos a estar dándole con mucho amor por el oficio y con mucha pasión, que es lo que obviamente nos caracteriza a Leonardo y a mí, y seguramente a todos los muchachos que desean meterse en este montaje. Vamos a aprender mucho, vamos a pasarla muy bien, va a ser exigente, claro que sí, pero ahí está el enriquecimiento, y vamos a tener, al final estoy seguro, con todo el compromiso de todos, un producto y un montaje muy, muy chévere, que lo vamos a poder mostrar muchas veces, porque precisamente si está digital, lo podemos mostrar hoy, mañana, cualquier día, en cualquier lugar del mundo. Entonces, esa es. Los esperamos con los brazos abiertos para trabajar muy, muy chévere. Así es. Entonces, yo creo que tenemos 3 motivos grandes. La primera, tener 3 razones grandes. La primera, aprender de la experiencia que ha tenido acá el maestro Carlos. La segunda, divertirnos, pasarla bien, porque obviamente si uno no se divierte en esto, pues qué mamera. La idea es conectarnos y pasarla bien, y pasar un rato chévere y hacernos amigos. Es una cosa que siempre nos ha caracterizado en Fine Arts, que la gente se conecte, que nos conectamos y nos morimos de la risa, aprendemos, pero la pasamos bien. Esa es la gracia. Y lo tercero es no dejarnos montar pues, de esta vaina, de la pandemia. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Cuánto va a durar? No tenemos ni idea. Entonces, sigamos la vida. Si queremos hacer teatro musical, hagámosle, metámosle a teatro musical, aprendamos a cantar, o sea, aprovechemos el tiempo libre, ¿verdad? Que no sea, o sea, en este momento no tenemos excusa ni de trancón, ni de lluvia, ni que el parqueadero, que la buseta, nada. Esas están a un clic de distancia, literal, de meterse en una clase buena y aprender y además tener un montaje y aprovechar su tiempo libre, muchachos. Así que los esperamos. Carlos, muchas gracias. Por favor, despidamos a Carlos con un aplauso fuertísimo. Muchas gracias. Por estar acá. Y quiero dejarlos con otra versión de otra canción de Grease, la versión de Glee,
del musical de hace como 10 años que les hablaba también para televisión, que hicieron también una cantidad de performances con este repertorio buenísimo. Entonces nos vemos en un próximo directo y los esperamos que se inscriban para que podamos sacar este proyecto adelante. Chao y muchas gracias. Eso. Quédense con esta canción. Chao. Oh.